No, sí, me había de crítico 2. Continuamos aquí en el Epicur y me encuentro con el productor ejecutivo, tocayo mío, Rafael Rodríguez. Bienvenido a Crítico 2 nuevamente. Gracias, gracias, Rafi. Gusto verte otra vez. Mira, primero te voy a preguntar, me pido felicidades por el evento, excelente evento. ¿Qué te motivó a crear el evento? Mira, la falta de que de una fórmula nueva. Ya la gente estaba ya como cansada de lo mismo. Y definitivamente lo que hicimos fue romper el molde. Escuchamos a la gente, lo que necesitaba la gente, y simplemente hicimos eso con un poquito de lo que es nuestro toque y nuestro trabajo, y ahí surgió la idea de Epicon. ¿Qué te motivó a hacer? ¿Por qué lo hiciste en Mayagüez? Pues mira, empezando por los cosplayers, o sea, las personas como nosotros que nos disfrazamos, yo soy uno. ¿Qué ocurre? Siempre había esta brecha de que pues solamente había unos lugares específicos donde ellos podían caminar, ser libres, y siempre eran como que marginados y no podían estar en un lugar público. Y pues vinimos aquí porque pues Mayagüez Mall nos abrió la puerta, le abrió la puerta a todos ellos, y para así mismo, para celebrar el Cosplay Freedom, pues esa es la... Ese es como tal es el lema y el pensar de nuestro evento. Asumo que hay Epicon para algo, porque yo esto está fuleteado. Pues mira, jamás pensábamos que esto iba a estar así, que esto iba a ser así. Estamos súper agradecidos a las personas por darnos la oportunidad. Nosotros vamos a llegar hasta donde la comunidad nos permita, donde la gente nos diga, y pues estamos dispuestos a escucharlo. Te voy a tirar al medio ahora. Porque lo que no saben, este hombre también es el productor de House of Phobia, en la Kennedy. Y el año pasado tú trajiste 3 casas. Te voy a tirar al medio, te dije que te iba a tirar al medio, te voy a tirar con preguntas fuertes. Tú cumples 5 años. ¿Vamos a esperar más de 3 casas esta vez? Pues mira, hay sorpresa. En nuestro quinto aniversario, como tú dices, te conozco desde el principio y siempre has estado ahí apoyándonos y te lo agradecemos. Pero sí, definitivamente 5 años no ha sido fácil y vamos a botar la casa por la ventana. Y sí, esperen cosas nuevas, fórmulas nuevas, y va a haber más casas que el año pasado. Y sorpresa, porque pues te puedo ahora asegurar que vamos a estar expandidos en diferentes puntos de la isla. Seguimos con House of Phobia en la avenida Kennedy. Seguimos con la misma idea, pero expandiendo el ofrecimiento. Pero vamos a estar en los outlets de Canóvana también, con una casa completamente hecha para ellos, con una experiencia totalmente diferente. Y vamos a tener una experiencia para niños en Mayagüez Mall. So que estamos en Mayagüez, en Canóvana y en San Juan. Entonces, Autofobia va a tener más de 3 experiencias. Rafa, muchas gracias por la oportunidad y mucho éxito.